Bienvenidos una vez más. Hoy os traigo el canal novedad de Primor que os va a encantar. Voy a empezar por enseñaros lo que me he comprado, que es la agenda de Primor. Ya está. Pues como podéis ver, tiene un tamaño bastante aceptable. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo viene por adentro. Bueno, yo ya he ido poniendo aquí algunas cosillas que no os voy a enseñar. Vale, nada, que la abrimos, aparte de poner todos nuestros datos en la primera página, es que si os lo enseño vais a ver WhatsApp y más de una vais a querer contactar conmigo. Bueno, os comento, aquí veis dos calendarios perfectamente, no sé si lo podéis ver bien, sí, se ve bien. Calendario 2017 y 2018, me voy a poner de lado y os lo voy a enseñar como pues, vale. Vale, aquí hay una cosa muy graciosa que pone mis checklist. Bueno, esto es para apuntar lo que queráis, como veis. Está gracioso, la verdad, estamos simpáticos. Y os voy a enseñar ahora, pues, vamos a ver, para que veáis ya. Bueno, empezamos aquí ya con enero. Aquí tenéis ya el 12 de enero, que lo apunte todo el mundo, que es mi cumpleaños. Aquí tenéis, ¿vale? Va por días. Los sábados y los domingos es lo que yo veo más chiquitito, porque yo por lo menos estoy trabajando los sábados y los domingos y me viene muy bien apuntar ahí algunas cosas. Pero bueno, os voy a enseñar un poquito todo para que veáis muy bien. La verdad es que está bastante bien. Bueno, el día de Andalucía yo ya lo he puesto ahí, yo ya he ido apuntando todas las fiestas. Como veis, que está muy muy bien. La verdad está muy bien, yo es la primera vez que la compro, porque cada vez que voy, pues, por lo visto, se queda aquí sin... se quedan sin la agenda. Os voy a enseñar también una cosa muy graciosa que viene al final, vale. Al final de toda la agenda podéis ver todas las cosas geniales que han pasado este año, ¿no? Yo qué sé, por los sitios que he ido, por las personas que han estado, los sitios que has asistido, fijaros qué gracioso. Y estos de aquí son pegatinas. Me lo voy a enseñar mejor. Estos son pegatinas. Tenéis para marcar los meses del año como si fuera marca página y bueno, ya como veis ya he utilizado yo aquí una. Y por aquí abajo pone viaje, cine, fiesta, imagen, emoticonos y demás. Está muy simpático, la verdad, y está muy, pero que muy, muy completa. Porque yo lo que son con las agendas, pues las quiero muy completas. Otra cosa que se me ha olvidado comentar, aparte, por ejemplo, me voy para diciembre. Aquí nos pone lo que es, en qué tipo de semana estamos. Esta semana pone 2017, semana 51, los días, hay que apuntar las cositas. Tenemos un calendario justo aquí y justo por aquí detrás pone esta semana, que no se olvide de, yo qué sé, por ejemplo, aquí hay un icono de un médico, que os lo voy a acercar para aquí, que lo vean. El iconito del médico, el café, este no veo nada, que es... Vale, si te ha ido de compra y yo creo que es para apuntar lo más importante. Pues bueno, aquí lo que es la agenda está muy bien. Bueno, que no se me olvide también enseñaros que aquí hay siempre, por ejemplo, aquí pone si algo va mal, borrón y sonrisa nueva. Hay en algunos sitios que pone, según el mes, aquí este que es de mayo, aquí como veis pone que nadie corte tus alas, tú eres quien decide lo alto que quieres volar. Algo muy bonito, ¿no? Oye, esto pone una emotiva, ¿no? Cada mes. Mira, por ejemplo, en agosto, este es el más gracioso, creo yo. Os lo voy a enseñar. Bueno, para que veáis lo que pone, os lo voy a decir, pero leyendo. El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en darse por vencido, sino en no darse por vencido nunca. Bueno, pues la verdad que es que está muy bien. Una frase así, uno pues se motiva, y la agenda pues yo os digo, y aquí la tengo. Yo es la primera vez que la compro, estoy muy contenta porque me va a venir genial, sobre todo este año, porque soy de escribir mucho. Ahora os voy a contar más novedades que he visto por ahí. Vale, no compré nada, solo compré la agenda. Bueno, vale, está bien, compré algunas cositas más, pero como disco desmaquillante y demás de la marca Vipass.
Pero lo que os quería comentar es que he visto Glitter. He visto que han traído unos pintauñas nuevos de una marca nueva que están súper bien por 1 euro. Han traído también... Ah, os lo voy a enseñar. Bueno, estas las compré hace tiempo, ¿vale? Son unas pestañas postizas que voy a utilizar para un maquillaje futuro, pero no os voy a decir nada, pero... Bueno, un momentito, que os las quiero enseñar, ¿vale? Son estas. Vale, voy a sacarlas para que las veáis. Trae su pegamento y todo, pero os quiero enseñar cómo son. Las he visto otras y son de mucho estilo y de fantasía, así que si estáis pensando en... Anda, mira. Total, yo que hay muchas más de muchos estilos y totalmente diferentes. Además, he visto alguna que traía lo que era las pestañitas en sí y terminaba como en corazones muy, muy chulos, la verdad. De Sleek han traído también cositas nuevas que yo creo que os deberíais de acercar. Y en Sevilla han estado reponiendo otra vez de la marca T3, que no se os olvide compraros. Lo que son las tiritas, que os voy a enseñar cuáles son. Vale, estas son las tiritas que os decía. Estas tiritas valen 1 euro y cada vez que ahora voy me traigo cerca de 5 paquetes. Sí, sí, me gasto 5 euros nada más que en tiritas. No hay, vale, me las he gastado ya y tengo que ir a reponer, que las han vuelto a reponer. Así que ya sabéis, aquí en Sevilla las han vuelto a reponer. Y otra cosa que me ha gustado un montón es de esta, de la marca Naruko, que es un tónico de té verde y la verdad es que es muy bueno. Además te deja un fresco en el rostro impresionante. Y nada, lo único que os quería decir es que cuando vayáis a Primón, que por lo menos los 50 euros lo llevéis, y si podéis adelantando los Reyes, pues casi que mejor, porque han traído muchas cosas nuevas y han reponido muchísimas más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo estoy muy encantada con la agenda, espero que os guste y... Como siempre, te invito a visitar mi canal, que veas más vídeos, le des a like y si te gusta todo, te suscribes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Eso sí, que no se te olvide abajo comentarme, ¿eh?, que te veo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!